Hace 2 meses esperaba que hoy 25 de junio se registrara el fin de la pandemia de coronavirus en la zona metropolitana de Valle de México. El 16 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó el proyecto que fijaba entre el 8 y 10 de mayo el pico de casos en la región. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio, dijo entonces el funcionario en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Hace un par de semanas, el 11 de junio, el funcionario admitió que sus proyectos habían sido rebasadas y que la epidemia del coronavirus llevaba estancada y sin patrón descendente más de 2 semanas. México alcanzó los 24.324 decesos por coronavirus. Además, hay 196.847 contagios acumulados, registrando 5.437 nuevos casos en un lapso de 24 horas, mientras que los casos activos se contabilizaron en 24.036. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de positivos en COVID-19 en el país, con 44.243 infectados. Y si bien la capacidad de contagios de un día para otro ha disminuido desde la semana pasada, en contraste se duplicó la cantidad de muertes en 24 horas, 282 nuevas defunciones, quedando un total de 5.938 acumuladas. Bajo el semáforo epidemiológico de color rojo, alerta máxima en 15 estados, incluyendo la capital, y con 17 estados en alerta naranja riesgo alto, los cuales permanecerán de este modo hasta el próximo viernes cuando se actualice la información, hay 40.219 casos sospechosos activos, un número que casi dobla el de los casos confirmados, los cuales se concentran en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla.